Hola, hola amigos, muy pero muy buenas tardes para todos. Aquí comienza el programa en vivo del canal de todos desde el Autódromo de Avellaneda. Tenemos mucho material para el día de hoy, las finales, las semis, reportajes a los protagonistas de esta fecha y toda la info para este próximo fin de semana. Como digo siempre, no perdamos más tiempo, salgamos a pista, nos alineamos, largamos con cero de reacción y vayamos a clavar el tiempo aquí en el paraíso de los fierros, en el programa en vivo del canal de todos que empieza así. Muchísimas gracias a todos los amigos que están prendidos ya a nuestra transmisión del programa del canal de todos en vivo. Hemos visto la final de la clase 8 ganada por De Pedro y el segundo puesto fue para Núñez. Te recordamos que este próximo domingo hay una super fecha en el Autódromo de Avellaneda. Corre la LSA y la TDA Pro. No te lo podés perder, tenés que hacerte presente este próximo domingo en el Autódromo de Avellaneda, fecha imperdible. Poné tu apellido y últimos tres números de documento y compartí el programa y ya estás participando por una entrada gratuita para este próximo domingo. Bueno chicos, continuamos con el programa del canal de todos. Hermoso día estamos pasando aquí en el Autódromo de Avellaneda. Atrás mío está alineada la clase 3. Vayamos a ver las dos semis y la final de esta clase. Sí, corre en la Copa Dama y bueno, hoy no pudo venir, está viniendo. Así que bueno, felicitamos por el primer puesto y bueno, continuamos con el programa en vivo de canal de todos. ¿Algún agregado? No sé, ¿quiere preguntarle algo al señor? Venga, venga. No.
¿Primera vez que corre con el auto de su señora, señor Castelli? No, varias veces. ¿Es la señora? Es la unidad que corre la señora. Sí. Hoy, como la señora no pudo venir hasta el momento, entonces el señor, bueno, parece que colocó unos neumáticos, hizo unas mejoras y bueno, logró el objetivo tan deseado que era ganar la clase 3. ¿Es así, Juan? Sí, es verdad. Si no, mi señora hace la 3 a radial. Ah, bueno, pero, eso no hacía falta agregarlo, Juan. Me están pidiendo que lo diga, sí, me bajó 40 numeritos y lamentablemente le tuve que poner goma y todavía no llegué a hacer el tiempo que hizo ella radial. Es verdad. Esperemos que no venga porque quiero manejar el otro y no quiero... Perdón, su señora, ¿corre la 5 con su auto hoy? Aparentemente es lo que me está diciendo. Mirá. Vamos a ver. Bueno, gracias a ustedes, Canal de Todo, que están siempre. Y nada. Gracias. Así que no, los agradecidos somos nosotros por siempre con esa tan buena onda con que nos tratás. Así que Juancito, realmente de todo corazón te felicitamos por el primer puesto. Y bueno, continuamos con el programa en vivo de Canal de Todo. Domingo volvemos a realizar la campaña Todos por Victoria. Victoria tuvo que volver a ser internada, pero bueno, gracias a Dios está de vuelta en su casa, se está recuperando nuevamente, así que bueno, nuestra humilde forma de poder ayudarla es esta. Vamos a estar pasando una urna en el autódromo este próximo domingo para todos aquellos que quieran colaborar nuevamente. Te recordamos que este próximo 15 de septiembre vamos a estar en Arrecifes cubriendo la fecha de Palalocución. No te olvides, estate atento porque vamos a estar transmitiendo en vivo este próximo 15 de septiembre desde Arrecifes cubriendo la super fecha de Palalocución. Compartí el programa, poner tu apellido y últimos 3 números de documento y estás participando por una entrada gratuita para este próximo domingo al Autódromo de Avellaneda. Vayamos a ver ahora la definición de la clase 7 ganada por Cornacho y el segundo puesto fue para Telmo.
Dale, dale, amigo, compartí el programa, poné tu apellido y últimos tres números de documento y estás participando por una entrada gratuita para este próximo domingo al Autódromo de Avellaneda. Vayamos a ver ahora la definición de la clase 4. La ganadora fue Giselle Clemente y el segundo puesto fue para Bartolini. Aquí en el Autódromo de Avellaneda. Vamos a presentarte ahora las dos semifinales de la final de la clase 6 que ya están alineados para ingresar a pista. Domingo no podés faltar al Autódromo de Avellaneda, corren la LCA y la TDA Pro. Acordate que este próximo domingo también estaremos pasando una urna para ayudar a Victoria, ¿eh? Todos por Victoria este próximo domingo. Y te recordamos que el 15 de septiembre vamos a estar presentes en Arrecifes en la superfecha de Palalocución. Así que agradecemos a cada uno de nuestros amigos que nos han mandado saludos al programa. Y bueno, vayamos a ver la definición de la clase 5 ganada por Belbey. Dale, dale, amigo, compartí el programa, poné tu apellido y últimos tres números de documento y estás participando por una entrada gratuita para este próximo domingo al Autódromo de Avellaneda. Vayamos a ver el compilado de la clase cascos. La final fue disputada entre Jorge Suárez y Damián Caballero. El tercer puesto fue para Diego Migliore y el cuarto puesto fue para Ezequiel Triguero. Bueno, vamos a ver el compilado de la clase cascos y de paso vamos a mandar algunos saluditos, ¿eh? Vayamos a ver el compilado. Thank you.
señor el cuarto puesto para seguir así también la de clasificar, ¿no? Clase 7, a prelargada. Estate atento que el día de mañana va a salir el nombre del ganador del sorteo del día de hoy junto con los ganadores del sorteo semanal. Y acordate, a partir del día de mañana ya vas a poder ver quiénes fueron los ganadores de los sorteos. Pasamos a ver la definición de la clase 2. El ganador fue Carosella y el segundo puesto fue para Vera. El ganador de la clase 1 fue Ignacio Castañeda y el segundo puesto fue para Fernando Lendi. Vayamos a ver ahora el compilado de la clase 1 y la palabra del ganador de la clase. Con esto nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante el transcurso del programa. Gracias a todos los que han compartido el programa. Muchísimas gracias a todos los que nos han mandado saludos y a todos los que nos han premiado con un me gusta. Nos estaremos viendo el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en el Autódromo de Avellaneda. No te olvides que es una fecha imperdible. Corre la LCA y la TDA Pro. Además, acordate que vamos a estar pasando una urna para ayudar a Victoria. Es todo por Victoria este próximo domingo en el Autódromo de Avellaneda. Muchísimas gracias a todos. Con esto nos estamos despidiendo y nos estaremos viendo el próximo domingo en nuestras transmisiones en vivo. Un abrazo grande para todos. Y nada, estamos recontentos, primera vez que gano.
participar apoyándonos todos los domingos acá con nosotros. Y la verdad no sé qué decir. Bueno, no, esto es sencillo, era para presentarte nada más, porque ganaste la primera vez. Igual, viste, siempre nosotros buscamos de mostrar a cada uno de los pilotos en el programa, o sea, queríamos simplemente apuntarte al público, ya que ganaste la primera vez. Estás siempre atentos a eso, ¿no? Cuando los pilotos ganan, que puedan tener su lugar, su espacio, donde la gente que ama las picadas, bueno, que los pueda conocer a cada uno de ustedes, tanto a las categorías mayores como a las categorías menores, porque para nosotros son todos iguales. Así que, bueno, contanos un poquito, ¿el auto tiene alguna preparación especial o está...? No, está original, tiene solamente múltiple y escape hasta atrás, y no tiene nada. Y nada más. Así que bueno, el mejor tiempo del auto fue 270 y original. Ah, bueno, entiendo. Así que bueno, te felicitamos por tu primera copa con el 1, así que bueno.